Con el objetivo de capacitar y entrenar endodoncistas para que mejoren sus técnicas con aparatos especializados, la coordinación de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizó un curso profesional con telescopios de primer nivel. La endodoncia actual utiliza mucha microscopía para hacer casos complejos. La endodoncia lo que hace es quitar el nervio de dentro de los dientes. Entonces hay casos muy complicados donde hace algunos años pues no podíamos encontrar esos nervios, esos conductos. Y con microscopio es mucho más fácil realizar estas técnicas, son tratamientos más predecibles. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es entrenar endodoncistas que ya son especialistas para que aprendan a manejar estos microscopios y avancen sus técnicas o las mejoren. Lo anterior se pudo lograr a través del doctor Jorge Vera Rojas, un ponente de talla internacional, quien explicó que esta práctica ayudará a los profesionales para que mejoren sus capacidades y así lo apliquen en el campo laboral. Estos aparatos de origen alemán son hasta el momento lo más avanzado en tecnología, misma que se ha estado llevando a diferentes estados de la República, entre ellos Oaxaca, para que los conozcan. Estos aparatos, dijo, tienen un valor económico de más de 300 mil pesos. Sí, estos son microscopios alemanes, la marca Zeiss, que es abarca muchísimos tipos de lentes, tiene más de 50 años en México. Es una marca muy reconocida a nivel mundial, mucha gente los considera los mejores microscopios en el mundo. Y en esta ocasión, gracias a la doctora Daisy, Zeiss trajo los microscopios para que pudiéramos dar el curso. Estos son microscopios que se usan en consultorios, pero estos específicamente son para dar cursos como este. Es costosísimo traer esta cantidad de microscopios, tienen que traerlos en trailers, es muchísimo dinero y Zeiss siempre está pues apoyando y yo los llevo, no te preocupes, yo te los monto, mandan especialistas, entonces es un trabajo de muchísimas personas para que esto salga bien, como debe. Más o menos unos 300 mil pesos, como 300 mil pesos, sí, por microscopio. En su oportunidad, la coordinadora de posgrados de la citada facultad, Eunice García Reyes, agradeció el apoyo de Jorge Vera Rojas, quien dijo logró que la Facultad de Odontología por primera vez tuviera estos aparatos de primer nivel para llevar a cabo las prácticas profesionales y así poder tener a egresados que garanticen profesionalidad en su trabajo. Pues mire, la verdad estamos muy agradecidos con la presencia del doctor Jorge Vera y a la vez agradecerle a todas las autoridades de la facultad, el director, a la coordinadora general de posgrado, la doctora Ana Lilia, por permitirnos y impulsar hacer este tipo de eventos tan importantes más para el posgrado. Pues es tecnología de punta en la especialidad de endodoncia. Esto lo que permite es hacer tratamientos más predecibles, ver a gran magnificación los órganos dentarios, cosa que no los permite ver a simple vista o con lupas, y pues tener el éxito en tratamientos y para brindar un mejor servicio a nuestros pacientes. Con información de MVM Televisión.